al cielo con la Virgen de la Salud, decíamos que poco a poco va a comenzar a transitar por estas naves de la catedral en busca ya de su salida por Puerta de Palos. Hay que recordar que la Hermandad de San Gonzalo tenía que hacer estación de penitencia desde su templo a eso de las 3 y algo aproximadamente de la tarde. Tuvo que pedir una prórroga de una hora y era sobre las 4 de la tarde cuando la Junta de Gobierno tomaba la decisión de realizar estación de penitencia al ver que los partes meteorológicos que se manejaban para esta tarde del Lunes Santo eran positivos y no traían más que alguna llovizna débil que finalmente no se ha hecho presente en Sevilla durante esta tarde y hemos podido ver esta maravillosa hermandad con el Señor del Soberano Poder ante Caifás y la bella estampa de esta imagen de la Virgen de la Salud que ya vemos por la catedral, José Manuel. Pienso que la Junta que preside José Hernández no ha tomado esta decisión en el mismo momento de las 3 y 5 de poner la cruz de guía debido también a la mala experiencia que tiene, aunque no era su junta, pero que tiene la hermandad debido a ese fuerte aguacero que le cayó la Semana Santa pasada, que hizo dividir por una semana la cofradía, el misterio quedando en la parroquia de la Magdalena y el palio de la Virgen de la Salud, que estamos viendo ahora mismo por las naves del templo catedralicio, en la capilla de la Estrella. Curiosamente, José Manuel, en cuanto al exorno floral de este paso de palio, habitualmente cada año suele, digamos que alternar, ¿no?, un exorno pues de color blanco y en otras ocasiones de color rosa palo, un rosa muy tenue, como lo hiciera el año pasado, año en que le sorprendió la lluvia, como decíamos, cuando estaba todavía en la calle San Jacinto y hubo de refugiarse en la capilla de la Hermandad de la Estrella, regresando hasta su templo en la tarde del Domingo de Resurrección. Pues el año pasado fue esas flores de color rosa palo. Para este año la priostía de la Junta de Gobierno ha decidido que el palio vaya con estas flores de color blanco que tanto perfumaban la parroquia de San Gonzalo esta mañana cuando recibía la visita de los fieles y de muchas autoridades. Hemos podido estar esta mañana también con la subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, que ha querido acompañar a la Hermandad de San Gonzalo en esos minutos previos, esas horas previas a su salida procesional por el barrio de San Gonzalo. Grandes andares siempre la de la Hermandad de San Gonzalo que llevan los dos hermanos Garduño, Jesús Manuel Garduño en el paso y Luis Miguel Garduño en el paso de palio. Y la verdad es que siempre es una hermandad que se ha caracterizado por su buen andar en el paso de misterio, por esos cambios que da con grandeza. Es que ya se ha estrenado y desde aquí le mando un abrazo a Fede Barrero, que el año pasado no pudo estrenarse dando los cambios por problemas del agua. Y este magnífico palio de la Virgen de la Salud, que siempre, como comentas, por su advocación, la salud se advoca a lo blanco, y con ese manto blanco, este año también las flores blancas, esa toca de sobremanto, si no fuera un toque plateado. ¿Verdad? Si no fuera por la falta de los elementos plateados que llevaba ayer el palio de la paz, es también otra paloma blanca, como recordábamos ayer a Manolo Santiago, cuando hablaba tan cariñosamente así de la Virgen del Porvenir. Hay que decir, José Manuel, hablábamos ayer también de la labor tan importante que tenía Javier Grado en las hermandades de Sevilla con esos exornos florales que siempre se caracterizaban por tener algún detalle especial que los hacía distintos a los demás. Ayer decíamos que trabajaba en 5 de las hermandades del Domingo de Ramos. Hoy podemos decir que es una de las hermandades a las que pone las flores Javier Grado. Es esta hermandad de San Gonzalo y es responsable de ese exorno floral que alterna cada año y que antes hablábamos y comentábamos. Además, esas jarritas, los frisos, los jarrones perfectamente. La verdad es que la floristería de Javier Grado cada año se supera y mayor ejemplo que el que estamos viendo ahora mismo por las naves de la catedral con la Virgen de la Salud no podemos tener. Pues vemos al señor arzobispo, a monseñor Juan José Asenjo, presidiendo en estos instantes el palio de la Hermandad de San Gonzalo. Muy cerca de él el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Manuel Soria. Avanza a paso lento la Virgen de la Salud en el interior de la catedral buscando ya la Puerta de Palos.
mañana. Gran devoción a la Beata, a la Cúpula, al Santo Madre. Primera constitución de la reina se sitúa en el año 1448. Estando determinada con la que con Diego Prado. En un principio se estableció una pequeña capilla de nuestro convento de esta hermandad. Despertaba la admiración por su espiritualidad y su amor, fruto de su espiritualidad, para comenzar la suya de la vida. Que muy pronto comenzaba a fundarse la hermandad de la vida por los distintos pueblos de la provincia. Donde esta hermandad por toda España. Pertenece a la misma hermandad el rey del segundo, porque lo toca en el poder de arte. Pero el título de fervorosa y humilde. ¿Qué ha arreado en estos instantes el paso de palio de la Virgen de la Salud, mientras los operarios de la hermandad intentan devolverle toda la luminosidad a esa candelería que brilla delante de ese rostro que tallara Ortega Bru y que viniera a sustituir a una virgen que anteriormente veneraba la hermandad y que desapareció? Hablábamos, José Manuel, de la importancia de ese techo de malla del paso de palio, que no solo le transmite mucha luminosidad cuando por la mañana cruza la calle San Jacinto y cruza el puente de Triana, sino que además ha sido restaurado este año, lo que permite que se visualice mejor esa fuente, ¿verdad?, que forma parte del techo de palio. Ese techo de palio, ese palio diseñado por Guzmán Bejarano, magnífico, y además con esa gloria de fuente, esa fuente de salud para el barrio de Triana y para la ciudad de Sevilla, que simboliza y que nos trae todos los años esta hermandad trianera. Pues vuelve a sonar el llamador en el interior de la catedral. Está la Virgen ya muy cerquita de llegar hasta la zona de la Puerta de Palos, donde va a hacer la revirada para enfilar ya ese tramo y buscar por la zona de la plaza del Arco del Postigo y por ahí regresar hasta Triana. Quedará mucho para que podamos decir que la hermandad de San Gonzalo ha entrado en su capilla aproximadamente a las 3:30 de la mañana, si se cumplen los horarios, aunque como avanzábamos anteriormente, este retraso que acumula el día de una media hora va a hacer que en la entrada del palio de San Gonzalo sea bastante entrada a la madrugada del martes santo. Ya no solo pienso eso, Mario, sino que todo lo que ha corrido San Gonzalo tras salir hora y media tarde, ahora para la vuelta, tendrán que relajarse y relajar a los costaleros porque la hora y media, una hora, han recuperado también en la salida. No dieron la vuelta por la plaza, sino que salieron directamente del barrio. Pero eso sí, yo creo después de correr, debemos revirar ya, José Manuel, la Virgen hacia la Puerta de Palos. Ahora parece que a un ritmo bastante más acelerado. Hay prisa por recuperar ese tramo horario que el día acumula. Yo pienso que una vez que salga ya de la carrera oficial se van a relajar porque tanto han venido corriendo, ahora ya la vuelta a su templo hasta el barrio León, supongo que será ya más reposado. Pues queda arriado el paso de palio de nuevo en el interior de la catedral a esta hora de la noche, 10:20, que podemos decir ya